que en una ocasión estábamos en la estación de la Ciudad Industrial y pues tenía recién que había fallecido nuestro compañero Juan. Y de pronto llega un taxista ahí al lugar, a la guardia. Dice, oiga, disculpe, vengo a cobrar un traslado que hice. Nada más que me dijo el compañero de ustedes que aquí venía, podía venir a cobrarlo. A ver, no, pues pásele, si gusta pasar. Y en eso va pasando por la sala y va viendo una fotografía. Y dice el señor, mire, él es el que me debe. Es que no puede ser eso. No, dijo, sí, él es. No, es que, mire, desgraciadamente nuestro compañero tiene algunos meses que falleció. Y no, cuando le dijimos eso, el señor se puso pero amarillo. Otra que recuerdo, un incendio que tuvimos en los años, por ahí como del año 1997, como a eso de la 1 de la mañana. Reporta un incendio en una casa de habitación donde al momento de llegar se veía el resplandor de la lumbre, ¿verdad? Así estaba, pero bueno. Sí, eran dos tanques de gas que estaban prendidos. Se hace la extinción y al momento de que ya se termina todo, en la pared queda marcada la silueta de la Virgen.